Now to the fallout growing from that World Series cheating scandal. The Red Sox firing manager Alex Cora helped both the Houston Astros and the Red Sox. And get him, he did! With Johnson. Hola. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Contento, se me dio. Estaba loco por entrevistarte, estaba loco por llegar acá. Si Mahoma no va a la montaña, ¿verdad? Hay que ir a donde ella. De verdad que bien contento de la oportunidad que me das de hacer esta entrevista. Yo creo que el público que sigue esta serie de One and One va a estar bien contento de la conversación que vamos a tener en el día de hoy. Qué bueno. Gracias. Durísimo. Ya veo que tenemos. No sabía que era pet lover. Sí, tengo una gata y un perro. Increíble. Y fiel ahí, quietecita. Sí, yo quisiera que la mía fuera igual. La mía no. Nerviosa, yo quiero. La mía se me va corriendo y se me va. Como estas entrevistas, yo siempre digo que van a ser de 45 minutos, una hora. Y pues, el tiempo se nos va volando y comenzamos a hablar y no se pueden hacer a secas. Siempre hay que tener alguito para, y para eso nosotros traemos a Kenny, nuestro mixólogo de acá de One and One. ¿Cómo estamos, Kenny? ¿Todo bien? Todo bien. Saludos. Hola, Kenny, ¿cómo estás? Dime, ¿qué nos tienes para hoy? Pues mira, le puse primero uno Bacardí 8 añejado con un maridaje con chocolate, pero en la costelería de Pierre Champ estaremos preparando un organic margarita. Y para Play estaremos haciendo con el mismo espíritu un old fashion bien chévere con un direct de chocolate para jugar con él. Me encanta. Así que lo espero. Ahí estamos. Mira cómo yo quiero comenzar esto, porque para mí es bien, bien importante poder entender muchas cosas. Y no solamente para mí, sino para quien nos está viendo. Cuando uno se siente mal, y específicamente ahora, ¿verdad? Que está lo de la pandemia y todo eso, pero cuando uno se siente mal y uno va a una sala de emergencia, lo primero que te pregunta un doctor cuando tú llegas con un dolor es, del 1 al 10, ¿cuán intenso es ese dolor? Y yo me imagino que el doctor lo hace para saber cómo te sientes o cómo tú estás o saber el tratamiento que te va a dar. En este caso, yo quiero comenzar la entrevista exactamente de la misma manera. Yo quiero preguntarle a Gigi Fernández, del 1 al 10, ¿cuán intenso es el dolor que ella siente al ver que Puerto Rico, muchos la tildan de traidora o no la ven con buenos ojos en Puerto Rico? Del 1 al 10, ¿cuánto eso le duele a Gigi Fernández? 11. 11. Eso es mucho. Yo creo que eso explica muchas cosas, entonces. Puede controlar a lo que la gente piensa de uno, ¿no? O sea que yo sigo viviendo mi vida, haciendo lo que puedo, tratando de representar a Puerto Rico, poner el nombre de Puerto Rico en alto, como llevo toda mi vida haciéndolo. Uh-huh. Y la gente va a decir lo que dice, en las redes sociales son bien fuertes. Y las cosas que dicen la gente, eso sí que es como un 12 o 13 del dolor de las cosas que dicen la gente en las redes sociales. Tú empezaste, ¿verdad?, a jugar a finales de los 70, uh-huh. Terminaste tu carrera a finales de los 90. So, hay una generación completa en muchos puertorriqueños jóvenes que no saben quién es Gigi Fernández. Gracias, hermanito. Gracias. Que no conocen quién es Gigi Fernández, que no saben de dónde salió. Hay gente que pueda pensar que ya se hizo en los Estados Unidos, hay gente que no sabe ni siquiera que representaste a Puerto Rico. Pero para todas esas personas, a mí me interesaría saber cuándo fue el momento en la vida de Gigi Fernández que cogió esa raqueta, se enamoró del tenis y sabía que esa raqueta le iba a dar las emociones más bellas y más dolorosas de su vida. ¿Cuándo fue ese momento? Fue bien bastante tarde en mi vida, pero yo me crié en Isla Verde y jugaba
cogí mi primera clase de tenis en las canchas del Racquet Club con Luis Ayala, que era un chileno, okay. Que estuvo en los primeros 10 del mundo. Y yo jamás pensé a esa edad que yo tenía un futuro como tenista profesional, porque no tenía ningún modelo, ninguna persona, o sea, ni otra puertorriqueña, ni otra hispana o latina que yo pudiera decir, mira, ella es profesional, yo quiero ser como ella. O sea que fue un proceso bastante complicado, ¿no? Y bastante solitario, ¿no? Porque no tenía, como dije, no tenía a quien seguir, alguien que me pudiera ayudar o me pudiera guiar en este proceso. Y yo, por suerte, tengo bastante talento que me dio nuestro Señor. Uh-huh. Y con ese talento que yo tenía, pues yo podía, ganaba en Puerto Rico todo el tiempo, en los Estados Unidos me iba bastante bien, entonces lo que cambió mi carrera fue la beca que me dieron universitaria. De eso vamos a hablar ya mismito. Sí. Pero ¿en qué momento? O sea, muchas veces, ¿verdad? Yo sé que tienes tus hijos y uno le gustaría que los hijos, ¿verdad?, practicaran deporte, sí, y jugaran. A veces no hacen pero lo es que uno quisiera. Creo que te iba a contestar la pregunta, porque no fue hasta después que yo fui a colegio que yo pensé por primera vez que yo podía ser tenista profesional. O sea, que eso no sucedió en ningún momento a principio de tu carrera. No. Solamente después que ya, sí, estabas en la universidad, que tú dijiste, esto puede ser algo que yo puedo hacer a es nivel correcto. Profesional. O sea, nunca, o sea, es que no era una opción. O sea, mis papás me criaron y a todas mis amigas nos criaron para casarnos y tener hijos. Eso es lo que las mujeres hacían en los 70 en Puerto Rico. O sea, no teníamos carreras, algunas fueron a colegio, otras no. Pero no era esto de que la mujer no tenía carrera. O sea, era para ser esposa y madre. Es correcto. Más nada. Y eso, así como pero fue mi mamá. Dentro de todos esos momentos, existía un fueguito dentro de Gifrande que decía, no, yo no nací para ser, no sé lo que voy a hacer, pero no es lo que todo el mundo quiere que yo haga, que sea, sí, madre, esposa y ya está, que no tenga una carrera. Sí, no, siempre fui un poco diferente, ¿no? Y siempre era bien motivada y bien, o sea, yo tenía mis deseos y yo hacía lo que fuera por conseguirlo. Entonces, eso es bueno. Sí, no. Para uno llegar a ser campeón tenis, o sea, en cualquier deporte, tienes que tener una mentalidad que es un poco diferente de las otras personas normales, ¿no? Porque no es normal llegar a ese nivel. Y mucha gente no lo entiende. No entiende la mentalidad de un atleta. Y la mentalidad del atleta se convierte en tu mentalidad. Porque cuando estás en la carrera, tienes que ser así. Tienes que ser así para estar ahí arriba. Después, sí, no hay espacios para dividir. Déjame ser Gigi, exacto, normal, y Gigi la atleta. La atleta se come a Gigi normal y se convierte en la atleta siempre. Exactamente. Y es 100% 24/7 Gigi la atleta. En el 1979, ¿verdad? Es la primera vez que representa, ¿verdad?, a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos en San Juan, Puerto Rico. Uh-huh. Y tenías solamente 15 años. Sí. Y ganas una medalla de bronce. Explícame, o sea, cuando empiezas a tener éxito a ese nivel, piensa nada en Juegos Panamericanos y ya tú estás ganando una medalla de bronce. Si yo lo llevo o lo remonto a hoy día, cuando Adriana Díaz, la tenismesista de Puerto Rico, sí, este año consiguió quizás su primer mal sabor del fanático, ¿verdad? Que le empieza a exigir. Yeah. ¿Alguna vez Gigi Fernández, a esa temprana edad, 15 años, sintió la presión, o sea, sintió esa presión de tener éxito a tan temprana edad? Tú sabes que en aquel entonces la vida era muy diferente, ¿no? No existían las redes sociales y para mí que las redes sociales han cambiado todo, ¿no? Pero yo estaba tan contenta en ese momento porque yo por poco dejo el tenis. Yo creo que si los Juegos Panamericanos del 79 no hubieran sido en Puerto Rico, yo hubiera dejado el tenis. Pues yo estaba jugando voleibol de la Academia San José. Y a esa edad de 14, 15 años, cuando uno empiezan a hacer los cambios normales de una muchachita, uh-huh, y yo no quería jugar. Y mi mamá, no, jamás me olvidaré, no estaba parada en el cuarto mío apagando el aire acondicionado y me dice, ay, Gigi, no dejes el tenis porque tú tienes tanto talento. Y yo me enfogoné con ella. Yo, mami, tú sabes, como mami diciéndome qué hacer.
Y dije, ok, me dijo, los Juegos Panamericanos vienen a Puerto Rico, ¿por qué no sigues jugando hasta los Juegos Panamericanos a ver qué pasa? Entonces ahí, ok, voy a jugar los Juegos Panamericanos y acabé ganando medalla de bronce. Y de hecho le gané en sencillos, en la preliminar, le gané a la muchacha que ganó oro, que era americana, le gané a la que ganó medalla de oro. No le gané, o sea, le gané en la ronda preliminar, no en la ronda que valía, que contaba. Uh-huh. Pero la medalla de bronce con Crissy González, obviamente un orgullo para mí, fue la primera. Y la primera de unas cuantas, ¿no? Definitivo. Pero es interesante el hecho de que hasta ese punto la presión no era ni siquiera de afuera, sino era interna. Sí. Porque en ese momento fue tu mamá quien te dice, sí, caramba, no te quites, tienes mucho talento. Sí. Le debes agradecer mucho a esa mucho. Decisión y a ese sí. momento. Y a papi también, porque papi siempre me decía, y la gente en el club decía, ay, tú puedes estar en las primeras 10 del mundo. Y eso sonaba como que tan ridículo, que me dijeran eso a los 15 años. Y yo pensaba que toda esa gente estaba loca, los que me decían que yo podría estar en los primeros 10 del mundo. Y eso sí que seguí pensando eso hasta que en realidad me fui a colegio. Y en colegio fue la primera vez en mi vida que yo jugué tenis todos los días. Tenía que practicar todos los días obligatoriamente porque tenía lo una beca. Tenía una beca universitaria y todas las tardes teníamos práctica. Y ahí, obviamente, cuando empecé a practicar todos los días, mi juego hizo así. Despegó. Sí. Y aún no estaba tan seguro, no lo tenía tan claro porque hay muchas. El 99.999% de las jugadoras colegiales no llegan a profesional. Y yo perdí en las finales de los NCAAs, que son el torneo colegial más importante. Pero en tu primer año llegaste a la final. Sí, llegué a la final y con la muchacha con la cual perdí estaba 27 en el mundo. Pero si tú te recuerdas, en el 1982 no habían computadoras, no había internet, No había manera de yo saber. Yo creo que no habían ni faxes todavía, ajá, ¿no? O sea, que ella decía que ella estaba número 27 y yo, ok, yo estoy 28, tú sabes. Y perdí en tres. ¿Tú no le creías que ella estaba rankeada tan alta? Yo no se lo creía, pero 6 semanas más tarde estaba jugando en Wimbledon, ella, contra Billie Jean King en la cancha central de Wimbledon y le estaba ganando. Por poco le gana, perdió en 3 sets y yo dije, anda, parcirete. Sí, lo que viene sí, es duro. Sí, yo por poco le gano porque fue 7-6 en el tercero. Okay. Si yo le pude ganar, casi ganarle a esta muchacha que le está ganando a Billie Jean King, pues quizás algún día yo podría ser profesional. Esa fue la primera vez, yo tenía 19 años ya. Y no necesariamente por algo que tú lograbas, sino era porque te estabas comparando. No es como ahora, que la gente puede mirar cómo está el ranking, dónde exacto, se ve. Sí, era sencillamente era que tú la viste y tú dijiste, si yo casi pude ganarle a ella, pues entonces... Yeah. So, eso cambió tu vida, o sea, esa beca en Clemson, ¿verdad? Sí, que la consigues cambió, en Clemson, sí. eso cambió tu vida para siempre. Eso fue el impacto que tuvo esa experiencia en NCAA. Sí, definitivamente. Si no hubiera conseguido la beca universitaria, yo no creo que yo estaría jugando tenis. No hubiera... Cuando comienzas a tener éxito fuera de los ¿verdad? Juegos Panamericanos, consigues medalla de oro en Centroamericano, tú tienes éxito. En Puerto Rico te comienzan a notar, te comienzan a ver. Y Puerto Rico es un país de sueños, que añora el éxito. No hemos tenido mucho. Las historias de Puerto Rico deportivas son desgarradoras en muchas ocasiones, sí, llenas de dolor. So, cuando ellos ven una figura como tú en el tenis, un deporte que no necesariamente era lo que se respiraba en Puerto Rico, tú te conviertes como en una promesa. Como posiblemente hemos visto, ¿verdad? Como te mencioné ahorita, Adriana Díaz ahora en el tenis, sí, de mesa, quizás eso tú fuiste en aquel tiempo. ¿Tú entendías que Puerto Rico te estaba viendo así? Que había gente en Puerto Rico que decía, sí, Gigi Fernández es nuestra promesa, sí, ella es la joven que nos va a traer el éxito. No, definitivamente, absolutamente. Y de hecho, al yo ser la abanderada en los Juegos Panamericanos del 83, en Caracas, que de hecho es uno de los momentos más emocionantes de mi vida todavía, yo lo pongo... Ahí con ganar las medallas de oro. Más importante que los Grand Slams. Haber cargado. Sido abanderada. Ser la abanderada de Puerto Rico. Fue uno de mis momentos de más orgullo. Y todavía lo recuerdo y se me... Cuando te enteraste de eso, porque eso siempre, ¿verdad? Se sabe que se están barajeando encima de la mesa varios nombres. Cuando te enteras de ese momento. Yo no lo podía creer. Fue como que. No way. Fue súper emocionante en realidad. Cuando nosotros hablamos de ser una tenista profesional, ya sea hombre o mujer, tú fuiste la primera a nivel profesional. O sea, eso carga mucha responsabilidad. Pero ¿cuán difícil fue abrirte camino en un país donde el tenis no era lo que se hablaba? La gente sabía de peloteros,
la gente sabía de baloncelista, la gente sabía de boxeo, sí, pero tenis. Sí. ¿Cuán difícil fue abrirte camino en un mundo donde en Puerto Rico realmente la gente no conocía mucho? Súper difícil, pero más que nada porque los maestros en aquel entonces decían que las mujeres no tenían la fuerza para darle top spin a la bola. Top spin, ¿no? Lo que hoy en día todo el mundo, Borg fue el primero que le daba con dos manos al backhand y le daba top spin. Antes de aquel entonces era todo flat, slice o underspin, por debajo, ¿no? Por debajo. O sea que yo entré toda mi carrera, o sea, toda mi juventud, dándole flat al forehand, flat al backhand y slice. Y cuando entré al profesionalismo, tuve que aprender a darle top spin a la bola, que es lo que en ese momento es lo que todo el mundo hacía. O sea que, en términos del desarrollo, fue muy difícil porque no había alguien que supiera cómo llevar a un atleta al profesionalismo. Si hubiera habido alguien, quizás hubiera pasado antes. Pero yo entiendo que como yo no entré, no me dediqué al tenis hasta que me fui a colegio a los 18 años, pues entonces... quizás hubiera sido diferente, pero... ¿Tú entiendes que ese proceso fue tarde? Cuando dice, pues yo... Súper tarde. O sea, es bien anormal, en realidad. O sea, hoy en día eso no existe. Hoy en día, si tú quieres ser profesional a los 13, 14 años, ya tienes que estar dedicado, te tienes que ir a una... Posiblemente, o 100%, tienes que ir a una academia donde estás todo el día jugando, tienes que dejar la escuela. Hoy en día muchos de los tenistas no tienen ni la educación primaria. Porque tienen que dedicarse al tenis por completo. Al tenis por completo, si quieren ser profesionales. ¿Alguna vez tú has pensado qué hubiese pasado si Gigi Fernández hubiese tenido todo lo que se tiene hoy día? O sea, tú me estabas diciendo que hubo técnicas dentro del juego, por ejemplo, lo del topspin, que tú no lo aprendiste hasta 18, 19 años. No, eso 20 o 21. 20 o 21, sí. Llega tarde. Sí, tardísimo. ¿Te hubieses imaginado que hubiese pasado? Sí, yo creo que la diferencia, estoy casi segura que la diferencia hubiera sido en lo sencillo. O sea, los dobles no creo que hubiera afectado, porque mi gran talento eran las manos en las voleas, ¿no? Y el saque y la volea. Pero los ground strokes, los tiros de fondo, como siempre lo que tenía básico era esto, pues cuando le daban duro a la bola no podía defender. Entonces, quizás si hubiera aprendido eso más joven, pudiera haber estado en las primeras 10, en las primeras 5 del mundo en sencillo. O sea, yo estuve 17, es fue mi ranking más alto con ese juego de... Pero entonces ahí estaba cambiando macheteando. El machetero. Pero ya estaba cambiando también. O sea, yo empecé al principio de mi carrera, Chris Evert, Martina Navratilova, y Billie Jean King ya se estaba retirando, pero... Esa gente todavía era el juego de toque, ¿no? Y todavía esto funcionaba. Pero ahí empezó Lindsay Davenport, Jennifer Capriati, Mónica Seles, Steffi Graf, que era a palo limpio. Ellas cambiaron, porque ya era más fuerza. Ellas cambiaron el tenis, no era más fines, ya era juego mucho limpio, más fuerte. A palo limpio. Sabía que ser fuerte. Y yo no tenía los ground strokes. Entonces, cuando estás tratando de entrar a la malla, serviría entrar a la malla, que era lo que yo hacía, y mientras más duros le dan a la bola, menos tiempo tienes para llegar a la primera volea. Claro. Exacto. Entonces, ahí fue que cambió el tenis. Cambió la tecnología, cambiaron las cuerdas, cambiaron también. O sea, que ya la gente era toda para limpio. Y ahí cambia el tenis a ser completamente para las personas que están en la línea de fondo. Yo estuve en ese ámbito. En esa transición. Cuando estaba cambiando. Eso para doble funcionaba, porque estás cubriendo la mitad de la cancha. Quizás eso explica también... Tú tuviste éxito a nivel de sencillo. O sea, la gente no debe pensar que tú no tuviste éxito a nivel de sencillo. Si no me equivoco, llegaste a una semifinal de Wimbledon. Llegaste a cuarto de final en un US Open, 91 y 94. Sí. O sea, había éxito. Gané dos torneos de sencillo. Es correcto. Sí. Y estuviste rankeada 17 en el mundo. Pero no sé si por esa misma razón que tú estabas viendo el cambio en el juego y tú no tenés las herramientas, ¿en qué momento fue que Gigi Fernández decidió, bueno, a mí me va bien en sencillo, pero lo mío son los dobles? A pesar de que habías tenido algo de éxito en sencillo, tú te decides, yo voy a ser una jugadora en donde el mayor de mis éxitos va a ser en doble. ¿Sabes que eso no es una decisión que uno toma? Porque lo que sucede cuando estás jugando dobles, o sea, al final de la semana, estás jugando las cuartofinales el viernes, las semifinales el sábado y las finales el domingo. Entonces, montándote un avión el lunes para ir al próximo torneo, entonces ahí tienes que jugar sencillo el martes. Entonces, ¿qué preparación tuviste?
malísima, ¿no? Malísima. Entonces, mientras más ganaba el doble, más difícil era el sencillo. Era el sencillo. Pero yo nunca, yo jugué sencillos toda mi carrera hasta el último año. El último año, en el 97, solamente jugué doble. Y yo siempre estaba, de hecho, en el 94 fue mi mejor año, que fue cuando llegué a semifinales. Pero quiero entender algo. Ahorita me estabas hablando de que no tenías unas herramientas que te hubiesen ayudado como sencillista. Y entonces, podías escaparte quizás de esas deficiencias que tenías en el juego en dobles, que tenías una fortaleza. Correcto. O sea, en algún momento, ¿verdad? Aunque no es una decisión, me estás diciendo que uno toma, pero tú estabas dando cuenta, me va mucho mejor en doble. O sea, aquí es donde yo puedo realmente sacar el máximo de mi carrera. Sí, no, pero yo nunca dejé de practicar sencillo. O sea, yo nunca iba a un torneo sabiendo que iba a llegar a las finales de dobles, pero no pensando que podía llegar a la tercera, a la cuarta ronda o a los cuartos de finales en sencillo. Yo siempre pensaba que, siempre tuve la meta de llegar a las primeras 10. De hecho, mi padre siempre me decía que esa era la meta de él, que yo llegara a las primeras 10. Llegaste cerca. Llegué cerca, pero no lo satisfacía a él. Quisiera saber algo porque ahí, ¿verdad? Tengo en mis notas y el deporte como tal hoy en día se habla de está en debate lo que es mental toughness. Uh-huh. No todo fue éxito en tu carrera. Tú tuviste tus derrotas y me llama la atención que conseguiste la ayuda de un psicólogo, ¿verdad? En un momento dado deportivo. Uh-huh. Y él te deja saber que actúes como que te estabas divirtiendo. O sea, que en momentos bien difíciles, pues actuaras como que te estabas divirtiendo. Y eso, hasta cierto punto, te ayudó. No, me cambió la vida. Te cambió la vida. ¿Por qué te cambió la vida? Algo tan sencillo como actúa como si te estuvieras divirtiendo. Bueno, yo llegué al el US Open de 1988 y yo me iba a retirar. Llevaba 4 años jugando y estaba cansada de los viajes, cansada de perder, cansada de no tener el éxito que yo pensaba que podía tener. Y entonces ahí fue que el Jim Lehrer, el psicólogo deportivo, me dijo, ok, juega hasta la primera ronda y pretende que te estás divirtiendo. Yo sé que no te estás divirtiendo y yo sé que vas a dejar de jugar al final del torneo, pero vamos a ver si podemos pretender. Y yo, ok, gané la primera ronda, gané la segunda. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se pretende que me estoy divirtiendo? O sea, ¿cómo lo ejecutaste? Bueno, yo me... lo que uno se dice a uno mismo como atleta es súper importante. O sea, esa palabra, esa persona que tienes aquí hablándote todo el tiempo, que siempre está tratando de... No solamente los atletas, eso le pasa a todos los seres humanos, ¿no? Trata siempre como de restarte, no de sumarte. Sí, completamente. O sea, así estamos programados, ¿no? A que hagamos las cosas mal, ¿no? Entonces, uno tiene que vencer a esa voz. Tienes que no dejar que esa voz te venza a ti. Entonces, es lo que yo me decía... me estoy divirtiendo, y me reía, y se hacía un... ¿Tú no sé si te has fijado que cuando los atletas hacen una barbaridad, o sea, hacen el peor tiro de su vida, ¿qué hacen los tenistas? Muchos atletas también se ríen hacia ellos mismos. Por eso mismo, porque eso le quita la importancia. Entonces, a quitarle la importancia al evento y poder disfrutar de lo que estás haciendo, pues ahí puedes... jugar tu mejor. Sí, en vez de molestarte porque algo sale mal, cuando tú te ríes, le envías como un mensaje adverso a eso, diciendo, es nada, vamos al próximo punto. Y acabé ganando el torneo, pretendiendo Al final me divertí cuando lo gané, obviamente estaba súper contenta. Y él me preguntó, cuando llegué a la final, le ganamos a la mejor pareja en la historia del tenis. Hombre o mujer, fueron Martina Navratilova y Pam Shriver, que ganaron 21 Grand Slams. Y en las semis jugamos contra ellas y no teníamos ningún chance de ganar. Y de un milagro le ganamos 6-3 en el tercero. Y cuando salimos me preguntó, ¿te estás divirtiendo? Y yo, pero estoy en la final del US Open. Claro que me estoy divirtiendo. Y al final ganamos el próximo partido, así que... El aspecto mental se ha estado tocando constantemente. Vemos a Naomi Osaka recientemente. Yeah. Pero quiero hablarte de algo que tú has mencionado de Mónica Puig. Uh-huh. Tú siempre has dicho que Mónica Puig tiene o tenía el potencial, ¿verdad? Quiero saber si tú entiendes que al sol de hoy todavía lo tiene. Pero hablabas de que tenía el potencial de ser una de las mejores 10 tenistas en los Estados Unidos o en el mundo. En el mundo, sí. ¿Tú entiendes que es el aspecto mental lo que le ha restado a ella oportunidades? Porque sabemos que... Bueno, vimos lo que hizo en Río, ¿verdad? El éxito que tuvo en el torneo. Pero después de esa fecha, las cosas no han ido bien para ella. ¿Tú crees que la diferencia entre seguir consiguiendo éxito y lo que está pasando en su carrera ahora mismo
la línea es el aspecto mental? Bueno, no solamente para Mónica, o no sé exactamente la situación de Mónica, qué pasa con ella cuando está jugando, pero el deporte es 80-90% mental. O sea, eso no hay que debatirlo. Mira, por ejemplo, en tenis, el tiempo que tú estás jugando un punto, ajá, y no jugando un punto, ¿tú sabes cuál porcentaje del tiempo que tú estás jugando tenis no estás jugando un punto? ¿Cuánto tú crees que es? No tengo ni idea. Más o menos. Piensa en un match que tú has visto. ¿Cuánto tiempo no están jugando un punto? ¿La mitad? No creo que sea tanto. Más o menos. ¿Una cuarta parte? ¿Cuánto es más o menos? Una cuarta parte. Que no están jugando un punto. Que no están jugando un punto. 83% del tiempo que un tenista está jugando un match, no está jugando un punto. ¿En serio? 83% del tiempo. Eso significa que el 83% del tenis es mental. Porque si no estás jugando un punto, estás en tu mente. Estás pensando qué hago, qué hice, a dónde voy, qué hago en el próximo punto. 83%, ¿es en serio? 83%, sí. Eso es un dato. Eso es, no es debatible. Jamás imaginé eso, jamás lo imaginé. Entonces, el tenis es mental. O sea, es mental. Si no dominas tu mente, no vas a llegar a ningún... Obviamente ya tiene la capacidad de dominar su mente porque lo hizo en las Olimpiadas y ganó medalla de oro. Uh-huh. ¿Qué pasó después de ahí? No sé, porque no la conozco personalmente, no tuve la conversación con ella. Ahora está lesionada, que lleva un par de años lesionada. Y eso es frustrante, muy frustrante. Eso es lo más frustrante para un atleta. Es lo peor, me da mucha pena porque es muy difícil superar ese sentimiento. Y el problema es que es más difícil cuando te lesionas y no puedes ir atrás y buscar un momento de éxito, sino que estabas teniendo problemas en tu juego, sí, te lesionas, ¿o a dónde tú regresas? ¿A qué punto, exacto, de tu carrera tú regresas? Porque el 2016 ya llevamos 5 años, sí, de allá. Y se está poniendo, uno se pone más viejo también. El tenis solamente hasta los 30 y pico cortos puedes jugar sencillo. A los 32, 33 ya el cuerpo no te deja, o sea, no recupera de un día para otro, no eres tan ágil, no, se te empiezan a ir los ojos. Yo me retiré porque no veía la bola como la veía antes. O sea, no veía la bola venir como la veía a los 32, ponle. Si eso sucede. Sí. Yo acabo de cumplir, ¿verdad? Tengo 41. Y ahora no ves, ¿no? Y no veo. Y siempre me lo dijeron. Me dijeron, créeme que cuando cumplas 40, lo primero que te va a afectar es la vista. Sí. Y yo no lo creía, pero ya por la mañana cuando me levanto, tengo como que parpadear como 15 veces antes de que el ojo enfoque. Y es bien difícil jugar tenis si no ves la bola. Y yo estoy tratando de ver a mis hijos, la televisión, tú estabas tratando de ver una bola. Que viene a 100 millas por hora. Que viene a 100 millas por hora. Oye, tú tuviste mucho éxito hablando de porcentaje. Tú sabes que tú ganaste el 78% de tu juego en dobles. Wow, no sabía. 664 victorias, 184 derrotas, no 69 títulos en dobles, 17 Grand Slam, número uno en el mundo en el 1991. Si hay algo que yo me he disfrutado... ¿Solamente? No. 92, 93, 94, Sí, pero lo conseguiste en ese momento. Hay algo que me encanta y es que yo no sé si en ese momento todavía estabas actuando de que te estabas divirtiendo, pero tú le cogiste el piso bien rápido a divertirte y tú lo demostrabas, o sea, tus expresiones en la cancha eran bien emotivas, dejabas salir las emociones, sí, había mucha seguridad en ti en cancha, al punto que ya estabas teniendo éxito y todo el mundo te notaba. Yeah. Te voy a hacer una anécdota que me ocurrió hoy mismo, cuando venía de camino. El Uber driver que me recoge me empieza a preguntar cosas que no me pasan. A veces no me hablan, te ven con mascarilla, pues no hablan. Y él me dice en qué trabajo, le digo que hago entrevistas, me dice a quién has entrevistado, y entonces le menciono tu nombre. Y él reconoce a Gigi Fernández, no es latino. Me dice, ella era grande, ella fue grande. Y eso mismo fue, o sea, tú te convertiste en una superestrella del deporte. Uh-huh. Tienes fotos con la princesa Diana, tienes fotos con los reyes de España, con el Papa. O sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo asimiló Gigi que cuando la mamá estaba apagando el aire del cuarto, ella no quería jugar más tenis y de momento ahora está en el tope del mundo de su deporte? ¿Cuál es o sea, la pregunta? ¿Cómo te hizo sentir eso? O sea, ¿cómo te hace sentir el hecho de una niña que tenía dudas de si lo iba a jugar o no a alguien que llegó a estar en el tope del mundo en su deporte? Pues bien satisfecha, obviamente, con mi vida. Y bien, la verdad que tuve mucha suerte. Estoy bien, bien agradecida a todas las personas que me ayudaron porque no se llega ahí solo. Yo tuve mucha gente ayudándome para poder llegar ahí.
En aquel entonces no habían equipos, no hoy los jugadores tienen equipos, pero era más yo, mi coach, mis padres que me apoyaron toda mi carrera. Contenta, ¿no? Obviamente tuve una carrera bien positiva y más ahora aún, que yo sigo, yo todavía tengo un negocio de tenis, todavía sigo en el tenis súper envuelta, dando, enseñando a adultos a jugar doble, hago clínicas, campamentos, llevo gente a Wimbledon, a Laver Cup, o sea, tengo un negocio bien, y, o sea, le puedo enseñar, sigo compartiendo mi sabiduría del tenis con la gente que quieren aprender de mí. Vamos a Barcelona. Pero sobre Barcelona quiero preguntarte algo que me interesa. Estabas teniendo todo este éxito, ¿verdad? En el tenis, en dobles, pero también tenías éxito en sencillos, como bien habías hablado, o sea, estuviste 17 en el mundo. ¿En qué momento fue que Gigi Fernández decidió o tomó la decisión? Bueno, ¿saben algo? Yo quiero perseguir un sueño, yo quiero ganar una medalla de oro. Puerto Rico no tenía a nadie, ¿verdad?, que pudiera competir contigo en dobles y no tenía a nadie tampoco del nivel de Mary Jo Fernández. So, ¿en qué momento fue el que Gigi Fernández dijo, bueno, yo lo siento, Puerto Rico, pero yo voy a ir por mi sueño? No te puedo decir exactamente en qué año, pero yo representé a Puerto Rico en las Olimpiadas del 84 y jugué sencillos. Perdí en primera ronda. Entonces, en el 88 o en el 89, había una competencia que se llamaba White Man Cup. Y me preguntaron si quería representar a los Estados Unidos. O sea, no era algo que me hubiera declarado americana porque no era ese tipo de competencia. ¿No era en sentido oficial? Medio oficial, pero no era la Copa Federación. La Copa Federación es la que juegas por tu país contra los otros países. Y para jugar en las Olimpiadas tienes que jugar la Copa Federación de tu país. Ok. Puerto Rico no tenía equipo de Copa Federación, porque todavía la Puerto Rico Tennis Association, Asociación de Tenis de Puerto Rico, era parte de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos. Entonces, cuando yo llegué a número uno en el mundo, que fue en el 91, yo tenía 25 años, 26 años, y cuando el tenis entra oficialmente a las Olimpiadas en el 88, ¿cuál es el deseo de todo atleta? Ganar medalla de oro. Claro, es el máximo galardón. O ganar Wimbledon, ganar el US Open. Entonces, la única manera que yo podía conseguir ese sueño era jugando por el equipo de los Estados Unidos. O sea, tuve que jugar por el equipo de los Estados Unidos, pero representando a Puerto Rico. Porque Puerto Rico siempre ha estado en mi alma. Y yo siempre he sido puertorriqueña y siempre lo he tenido en el alma. Desgraciadamente, la única manera de que yo iba a ganar medalla de oro era jugando por el equipo de los Estados Unidos. ¿Sabes quién ganó oro en Barcelona 92 en sencillo? Fue Capriati. Jennifer Capriati, sí. Y la runner-up fue Steffi Graf. ¿Sabes cómo te fue contra ellas? En sencillo, cuando llegaste a jugar contra ellas. ¿Lo recuerdas? Yo le gané a Steffi Graf en una vez. Una vez, tenía 12 años. Bueno. Tenía 12 años, ¿verdad? Es correcto, pero sí. Con Capriati nunca la llegaste a vencer. No. Entiendo, en las notas encontré que te fuiste 3-0 frente a Capriati y sí. 2-1 con Steffi Graf. Así que si hubieses decidido en aquel momento ir como sencillista, ¿lo llegaste a pensar? O sea, ese pensamiento se dio en Gigi Fernández. Yo creo que eso es bien importante para mí saberlo. Definitivamente, porque la decisión era voy y juego por Puerto Rico y no gano medalla. Porque yo en el 91, 92, yo estaba 30, 40, 60, no sé qué estaba exactamente en aquel entonces, pero no fue cuando yo estaba en las primeras 17, o 17. Y ese 17 fue un minuto. Yo estaba en las primeras 30 casi toda mi carrera, ponle. Y como ya yo había jugado por Puerto Rico en Barcelona en sencillos y había perdido en primera ronda, la próxima meta como atleta. O sea, yo no tomo decisiones a los 25 años que uno quizás a los 50 y pico no toma, ¿no? Pero en aquel entonces, como te dije, un atleta es 100% mental, 24-7, todo lo que quieres es ser exitoso, llegar a conseguir tus triunfos, conseguir tus metas. Y yo quería ser la primera puertorriqueña en ganar medalla olímpica de cualquier color, porque no había otra, ni otro. O sea, que mi meta era ser la primera puertorriqueña en ganar medalla. Y lo hice
jugando por el equipo de Estados Unidos, pero representando a Puerto Rico en el alma, con mi banderita en el podio. Ok. Quiero preguntarte algo. Cuando Mónica Puig fue al 2016 a Río, las posibilidades de ella de ganar oro no eran reales. O sea, dentro del mundo del tenis, cuando uno miraba el draw, uno decía, bueno, le deseamos el mayor de los éxitos, pero el mundo conspiró para que se diera y ella ganara ese oro. Quizás tú hubiese podido correr la misma suerte. Ok, Mónica estuvo en las primeras 3 juveniles del mundo. Uh-huh. O 5 o 3, no sé. Quizá, uh-huh. No sé si llegó a estar número 1, pero... Bueno, era un rising star dentro del mundo del tenis. O sea, ella estaba en las primeras 5 juveniles del mundo toda uh-huh. su carrera. O sea que normalmente, si te fijas en históricamente, los top juniors se convierten en los top pros. Los mejores juniors se convierten en los mejores adultos. O sea que ella llevaba esa trayectoria de que iba a ser quizás una de las mejores jugadoras del mundo, sencillos, ¿no? La mía era en doble. Si tú no tenías o esa misma... A los 12 años yo gané el juvenil nacional en los Estados Unidos en doble. A los 13 años yo llegué a la final en Puerto Rico del torneo de adultos. O sea, jugando con gente de 20, 30, 40 años, llegué a final con Cris y González, pelimos en finales. O con Marimero Olazagasti, perdón. Ese fue con Marimero Olazagasti. Entonces, lo mío siempre habían sido los dobles. O sea, y ya yo había representado a Puerto Rico en las Olimpiadas en el 84. Y no te había ido bien. Te habías eliminado en primera ronda y tú dijiste, si se me da esa oportunidad nuevamente, pues entonces quiero hacerlo. Y yo sabía que yo no tenía ninguna posibilidad de ganar medalla en Barcelona. No solamente por eso, sino pero que era en clay. En arcilla. En arcilla. Y yo, esa no era mi superficie. O sea, si hubiera sido en grama, quizás lo consiguiera. Quizás hubiera jugado sencillo y... Porque en grama fue que yo llegué a semifinal de Wimbledon uh-huh. y en pista dura, como en el Abierto de los Estados Unidos en Nueva York, que llegué a cuartos de finales, también pista dura, quizás, ¿no? Pero en arcilla, busca mi récord en arcilla. Quizás gané 4 matches en toda mi carrera. Okay. Y después dejé de jugar por completo. Yo te voy a enseñar ahora un momento que a mí me gustaría que no, me lo describieras cuando lo veas ahora. ¿Qué sentiste en este momento? Campeonas olímpicas y medallas de oro representando a los Estados Unidos de América, Gigi Fernández, Mary Jo Fernández. ¿Dónde conseguiste esto? Wow. Ese es Richard Carrión que me la puso, puertorriqueño. ¿Dónde conseguiste esto? Wow. Está cool, ¿eh? Yo estaba llorando. Pero tenía... Sigue... No. Yo lo que te quiero... ¿Lo tienes todo ahí? Después lo voy a ver entero. Ese pedacito ahí. Yo lo que te quiero preguntar es... Yo estoy seguro que como atleta, tú tenías un sueño de que ese momento quizás fuera uh-huh. por Puerto Rico. Uh-huh. Pero no lo fue. ¿Cómo te hizo sentir eso? O sea, en ese momento que estabas ahí... Sí, obviamente estabas teniendo el éxito que querías en tu carrera, pero ¿hasta qué punto o hasta, ¿verdad? ¿En qué momento tú internalizaste? Lo estoy haciendo, pero no por mi país, lo estoy haciendo por los Estados Unidos. Es que yo nunca lo hice por los Estados Unidos. Yo soy puertorriqueña, siempre he sido puertorriqueña, siempre he llevado el nombre de Puerto Rico en alto. Gané medalla de oro, fui la primera puertorriqueña en ganar medalla de oro en las Olimpiadas. O sea que el hecho de que haya tenido que jugar por el equipo de Estados Unidos con una pareja hispana también, latina, uh-huh. Mary Jo Fernández, eso es lo que sucedió. Y ahí están las 2 medallas. Nunca lo hiciste por los Estados Unidos. O sea, esa era tu manera de tu manera de verlo. Así es que yo me sentía. O sea, yo obviamente quería jugar por Puerto Rico, pero porque soy puertorriqueña, me crié en Puerto Rico, yo nací en Puerto Rico, estuve toda mi vida en Puerto Rico, me fui a los 19 años a colegio. Siempre, o sea, yo soy de Puerto Rico, yo soy puertorriqueña, para que tú lo sepas. Pero nunca te había escuchado decir, nunca lo hice por los Estados Unidos. O sea, nosotros hemos hablado en muchas ocasiones
Nunca te había escuchado decir, no lo hice por los Estados Unidos. O sea, yo lo hice por Puerto Rico. Lo hice por mí. Lo hice por mí, por ser atleta, por querer tener éxito, por ser la primera. Y tuvo que ser jugando por el equipo de los Estados Unidos porque por Puerto Rico no tenía esa opción. Pero si Merillo Fernández hubiera sido puertorriqueña, hubiéramos ganado un medalla de oro por Puerto Rico. Te lo hubiese traído, hubiese jugado con ella doble por Puerto Rico. Pero sin ninguna duda. Hay momentos, no todos, y quiero entender hasta cierto punto el tipo de relación que tú llegaste a tener en un momento dado con Puerto Rico. Tú pasaste por unos momentos en donde tú comunicaste, ¿verdad?, lo que en aquel momento era tu orientación, o sea, lo que es tu orientación sexual. Uh-huh. Y eso te trajo problemas con tu familia. Estuviste años sin hablarle a tu papá, 13 años sin hablarle básicamente a tu mamá. Y decías que evitabas venir a Puerto Rico para no ser juzgada, para que no te señalaran. Uh-huh. Hasta cierto punto en algo, ese sentimiento de dolor en el sentido de cómo te veían en Puerto Rico, vamos a hablar, claro, en aquellos años, abrirse, ¿verdad? Uno poder decir su orientación sexual no era algo, y como hablamos ahorita, la mujer lo que todo el mundo quería era que fuera madre, o sea, esposa, hijos, y se acabó. Esa era la visión que teníamos, no le daban carrera. ¿Tuvo en algo que ver esa relación, ese sentimiento entre como la relación que tenías con tu mamá y tu papá y como te veían en Puerto Rico en algo? Con tu decisión de decir, ¿sabes algo? Pues, aunque no es lo que quisiera hacer, voy a hacerlo por Estados Unidos. No, definitivamente no. O sea, indudablemente, el hecho de que yo no fuera a Puerto Rico tan a menudo, tenía que ver por lo que tú acabas de mencionar. Porque yo no me sentía cómoda yendo a Puerto Rico con mi pareja, me sentía juzgada. Y como tú sabes, en aquel entonces, en los 80, era diferente. Y de hecho, todavía es diferente. Porque los desastres que hacen con los trans en Puerto Rico es algo bien serio. Uh-huh. Y es un desastre, ¿no? O sea, que hasta cierto punto no ha cambiado. No. Y eso me da mucha somos pena. Somos una sociedad, somos un país bien conservador. Y eso no ha cambiado todavía. Hoy creo que somos un poco más abiertos, sí, pero seguimos siendo un país conservador. Está bien claro que esa decisión, o sea, la decisión de jugar tenis en el equipo de los Estados Unidos no tuvo nada que ver con mi preferencia sexual. No, pero quizás en el sentimiento, la correlación que tenías con el país, porque había algo de dolor. No, porque la verdad que los haters empezaron después de que yo gané la medalla. O sea, después que... Y ahora más que nunca que están las redes sociales. Pero en aquel entonces, mucha gente me apoyaban, sobre todo la gente que entiende el tenis y entendían que yo no podía jugar dobles por Puerto Rico porque no había otra puertorriqueña con la cual pudiera ganar una medalla de oro. No, ni ganar medalla ni jugar. Ni jugar. Porque no hubiera cualificado. No hubiera cualificado. No hubiera entrado, no. Entonces, eso fue más tarde cuando empezaron a criticarme de ahí. Muchos años más tarde, en el 2016, pudiste ver a una puertorriqueña representar a Puerto Rico y ganar una medalla de oro. La primera medalla de oro para Puerto Rico. Para los que les gusta, ¿verdad?, en los anales del deporte, sí. Esa medalla de oro aparece bajo Puerto Rico. Definitivo. Yo estaba feliz. ¿Qué te hizo? Yo estaba feliz. Yo compro el hecho de que estaba feliz. Yo sé que sí. Yo puedo entender que estaba feliz. Pero en algún momento tiene que haber cruzado por tu mente. Esa pude haber sido yo. Porque el himno que sonó cuando tú ganaste la medalla por los Estados Unidos era el de Estados Unidos. Aquí estaba sonando la borinqueña. Nunca pasó eso por tu mente. Jamás. Pero si es que ya te expliqué que yo no podía ganar medallas en sencillos. Claro. Pero no te hubiese gustado estar en esa posición que ella estuvo. Que se me hubiese gustado. Claro. O sea, ganar la medalla de oro por Puerto Rico. Bueno, obviamente. Hubiera sido tremendo. Pero esa no es la realidad. Uno tiene que vivir en la realidad. La realidad es que no había otra puertorriqueña con la cual yo pudiera jugar doble. Yo era doblista. Ahorita mencionaste, uno a los 20 y pico de años, no...
no piensa, o quizás son decisiones que uno toma a los 20 y pico de años, que uno no tomaría a los 50 y pico de años. ¿Tiene que ver con eso mismo? No entiendo. O sea, el hecho de, tú dijiste ahorita, pues quizás pudo haberlo hecho por sencillos, pero no ganaba, ¿verdad?, la medalla de oro que ganaste en dobles por el equipo de los Estados Unidos. Me quedé ahorita en la mente con algo que dijiste. Dijiste, las decisiones que uno toma a los 20 posiblemente no sean las mismas que uno toma a los 50. Sí, sí, claro. No, y, o sea, y el punto es que ya yo había representado a Puerto Rico en las Olimpiadas cuando tomé la decisión de jugar por el equipo de los Estados Unidos. Y en esa etapa de mi vida, que era a los 25, porque a los 20, esa edad es cuando uno es atleta, ¿no? Cuando uno está 100% en su deporte, uno es bien joven. O sea, y uno a veces toma decisiones que quizás no tomaría a los 50, pero a los 50 no eres atleta. A los 50 eres mamá y eres otras cosas, ¿no? O sea que yo estoy completamente clara de que tomé la decisión correcta para mi carrera en aquel momento, que era ser la primera puertorriqueña en ganar medalla de oro o medalla en las Olimpiadas. Aunque muchos en el país no lo reconozcan así. ¿Cómo? No entiendo. O sea, ¿cómo que? Tú dices... O sea, es que aunque lo reconozcan o no lo reconozcan, o sea, ¿yo soy puertorriqueña? Sí. ¿Tú crees que yo soy puertorriqueña? 100%. ¿Y tú crees que yo gané una medalla de oro? Sí. Pues soy la primera... Sí. ¿Right? Entonces, pueden... O sea, el debate es que no lo hice... O sea, Mónica Puig es la primera puertorriqueña en ganar medalla de oro representando a Puerto Rico. Es correcto. Pero yo soy la primera puertorriqueña en ganar medalla de oro. O sea, es como que no hay... Yo no veo el argumento. Y no veo por qué la gente... ¿Por qué no lo ven? O sea, yo lo veo tan claro. O sea, yo me crié en Puerto Rico, desde el hospital no para que hasta que me fui a los 18 años. Ok. Vamos a tratar de desmenuzar por qué razón sucede eso. ¿Tú no crees en gran parte en los 90? Y yo odio hablar de política, pero está atado a la política. En Puerto Rico, por muchos años, se le vendía al país que una persona que creía en la estadidad o en la unión permanente con los Estados Unidos era una persona que atentaba contra dos de los valores más grandes que le vendieron al puertorriqueño: Miss Universe y su equipo olímpico. Tú fuiste parte de ese movimiento. ¿Tú no crees que quizás tu figura se politizó y se sacó del deporte, y utilizar tu figura para la política cambió la manera en la que la gente te podía ver? Eso es posible, pero yo no hice eso durante los años que yo competía. Si mal no recuerdo, yo trataba de evitar los argumentos políticos. Pero en los 90 yo entiendo que hubo, o sea, comentarios. Bueno, ok, o sea, Pedro Rosselló y yo jugábamos tenis desde los que yo tenía 12 años. De hecho, él practicaba conmigo cuando yo era chiquita. O sea que yo tenía una relación con Pedro, te guste o no te guste, ¿no? Tenía una relación con Pedro desde que era chiquita. Claro. Entonces, cuando él se convirtió en el gobernador, quizás pudo haber quien entendiera que... Yo estoy pensando, porque esto fue hace muchos años, ¿no? Yo participé en la, campaña de ¿sí? MAGA de Yo Sí Puedo, si me recuerdo. Uh-huh. Estabas asociada a ellos que perseguían, ¿verdad? Estabas asociada al Partido Nuevo Progresista, que perseguía lo que era la estadidad. Correcto. Y los partidos opositores lo que vendían era, pues, todos los que quieren la estadidad atentan contra lo que son dos grandes valores, Miss Correcto. Universe y las Olimpiadas. Yeah. So, por eso es que posiblemente muchas personas pudieran pintarte como traidora. Que se convirtió en algo político. Es correcto. Hablemos de las redes sociales. ¿Te gustan? No. ¿No te ha ido bien en las redes sociales? No. Eso es para la gente joven. Para una generación joven que no sabe quién es Gigi Fernández, lo primero que ellos recuerdan es aquel tuit: yo fui la primera mujer puertorriqueña en ganar oro. Quizás los que no estaban muy metidos en las redes sociales en ese momento, luego vieron otro tweet cuestionando el hecho del double standard, de la doble vara en Puerto Rico, al tener un abanderado que no es puertorriqueño. ¿No es puertorriqueño?
O sea, nació, ¿verdad? Sí, pero tú me entiendes. Es complicado. Es complicado. Y entonces, recientemente, cuando preguntas quién es Yasmín Camacho Queen, ¿por qué constantemente acudes a las redes sociales a hacer tus reclamos? Buena pregunta. No tengo contestación. No sé. Pero ya, ¿sabes qué? Ya, ¿sabes lo que hice con mi cuenta de Twitter, verdad? La cerraste. Cerrada para eternamente. Cuando dices que no, que es buena pregunta, no, o sea, no tienes contestación. O sea, ¿qué hace, qué pasa en Gigi Fernández que necesita, hay una necesidad en ella de que entiendan sus decisiones o lo que pasó en su vida atlética? Pero eso es como ser humano. Todo el mundo quiere ser aceptado y querido y, ¿no? Nadie quiere ser odiado. ¿Y tú te sientes odiada? De vez en cuando. Bueno, bastante cuando lees las barbaridades que dicen en las redes sociales. Y pensando, estaba pensando de cómo fue que yo entré en Twitter. Porque como dijimos, esto es para la juventud, ¿no? Esto, las redes sociales es algo más, sobre todo Twitter e Instagram, es más para gente joven. Las personas más mayores usan Facebook, ¿no? Uh-huh. Pero yo empecé a usar Twitter antes de que nacieran mis hijos. Y cuando ellos nacieron, salió un artículo en el New York Times y Ricky Martin lo tuiteó, el artículo. Y de ahí para adelante, o sea, yo estaba en mi teléfono y de repente el teléfono era like, bing, bing, bing. ¿Yo qué está pasando? No sabía que Ricky Martin lo había tituado. Y de repente 5,000 followers o 10,000 followers en 3 horas, algo así. Esa fue mi primera experiencia con Twitter. Y después de eso es como una manera de comunicarse directamente con la gente, ¿no? Con la gente que te sigue. Y ya aprendí mi lección, ¿no? Que ya no voy a seguir metiendo en las redes sociales. O sea, no va a existir otro tweet o algún comentario en las redes sociales. Dijiste ahorita, uno quiere sentirse querida, aceptada. Todo ser humano, ¿no? Empezando ¿cuán, cuando eres... ¿cuán necesario para ti es que eso ocurra por Puerto Rico? Necesario, define necesario. Suficiente como para tuitear como lo hiciste. Es necesario porque lo perseguías, lo buscabas. Tú entendías que aclarando ciertas cosas a través de las redes sociales, alguien en Puerto Rico podía entender tu situación y quizás ser aceptada. Tú sabes que yo soy la persona más competitiva que tú has conocido en toda tu vida. Eso te lo puedo garantizar. Muy probable. Entonces, en mi vida todo es una competencia. Todo es una competencia. Entonces, desgraciadamente, o sea, no estoy orgullosa de eso, pero es bien difícil sacar esa parte de mí. Entonces, se convierte como una competencia. O sea, es como que ¿quién va a ganar? El argumento. ¿Quién va a ganar el argumento? ¿Lo voy a ganar yo, que soy puertorriqueña y me siento puertorriqueña y gané medalla por Puerto Rico? ¿O lo va a ganar el que me tuiteó y me dijo barbaridades porque dice que yo no soy puertorriqueño y soy vendepatria y que me vaya a, ya tú sabes? No sé quién va a ganar. Todavía no se ha definido. Bueno, si me dejo estoy llevar casi por... segura que voy a perder. Sí. Pero, desgraciadamente, pero... Tú sabes que hay a veces cuando uno pierde, realmente gana. Sí. Y yo creo que el tiempo, la historia, quizás hace más justicia que a veces uno mismo tratar de defenderse. Estoy de acuerdo. Si yo te digo a ti... Déjame decir algo, porque yo creo que en realidad eso es un punto importante. En mi análisis de la situación, yo creo que esta situación se presentó en mi vida para enseñarme que no siempre tengo que ganar y que tengo que dejar esa necesidad que yo tengo de ganar. Porque esta no creo, estoy casi segura que no lo voy a, estoy 100% segura que no lo voy a ganar. Bueno, si me acabas de decir que renunciaste a lo de las redes sociales y a tratar de aclararle a las personas, es que por lo menos esa parte la renunciaste. Sí, completamente. Si yo te dijera que es
tuve una conversación con David Bernier, quien te extendió una invitación para cuando estés en Puerto Rico, para ir a cenar. Y yo te pregunto, ¿qué es más importante? ¿Quién ganó la medalla de oro o por quién la ganó? Desde mi punto de vista, el mejor argumento que existe es lo mismo que tú me has explicado hoy. Tú la ganaste, ¿verdad? Siendo puertorriqueña por los Estados Unidos. Pero eres puertorriqueña. So, quizás el mejor argumento que tú tienes no es necesariamente por quién la gana, sino quién la gana, porque nadie te puede quitar que eres puertorriqueña. ¿Tú lo ves así? Correcto, absolutamente. Nosotros tenemos, ¿verdad? Debe estar gente gritando a la televisión ahora mismo. Lo que pasa es que parte de lo que... O sea, yo creo que nosotros tenemos que entender todos que cada persona va a tener un criterio, va a tener una manera de cómo ve las cosas. Yo creo que a nosotros en Puerto Rico nos han vendido una historia que no necesariamente es la real, o por lo menos la que necesitamos como pueblo. Hemos vendido una historia que divide. Esa historia para mí nunca va a funcionar. O sea, es normal, porque ¿a quién le gusta ser parte de una colonia y que nos dicten lo que tenemos que hacer? O sea, a nadie le gusta eso. Tu visión de cómo debe estar Puerto Rico políticamente en algo está atada a las oportunidades a los atletas que se le presentarían. No, yo creo que eso es una manera de ver la situación bien... Superficial. Porque, o sea, es un deporte. Estamos tanto en una bola con la raqueta. O sea, esto no tiene importancia en el ámbito mundial, ¿no? O sea, mundial. No somos doctores, no somos... es un deporte. O sea, no... Tú lo ves simple. Es sencillamente un deporte, es un juego. Es un juego. O sea, no... En the scheme of life, ¿no? O sea, en todo... En las cosas que son relevantes e importantes en la vida. Exactamente. O sea, es un deporte. ¿Cuán importante es esto, no? O sea, hay cosas que son tan más importantes. O sea, la pobreza, gente que se muere de hambre, o sea, niños que sufren, el terrorismo, las guerras. O sea, estas cosas son importantes, ¿no? O sea, un deporte es un deporte. No es importante. Un juego. Es un juego. Nosotros tenemos una, ¿verdad? Uno de nuestros auspiciadores es Huertas College. Ellos, ¿verdad? Nos envían siempre unas preguntas. Ellos son, ¿verdad? Los pioneros en carreras cortas en Puerto Rico. Y ellos se especializan en carreras de salud, pero tienen una gama grande, ¿verdad? De programas en las que la gente se puede matricular. La información está en pantalla. Ellos nos enviaron tres preguntas. Y esas tres preguntas es para saber cuánto Gigi Fernández sabe de su deporte. ¿Estás lista? Para esas tres preguntas. Estoy asustada. No, dale. Van a ser fáciles. Te lo recomiendo. Te lo garantizo que va a ser fácil. Vamos con la primera pregunta. ¿Estamos listos? Sí. Ok. De los 17 títulos de Grand Slam en dobles que ganaste con cuatro diferentes parejas, 14 de esos títulos fueron compartidos con Natasha Zvereva. Zvereva. Ya. Yeah. Complicado, ¿verdad? ¿Cuál es la otra pareja de mujeres que ha ganado esa misma cantidad de Grand Slams? 14. Venus y Serena. Las hermanas Williams. Sí. ¿Viste que son fáciles? Sí. Vamos a la segunda. ¿Qué mujer ganó 18 títulos de Grand Slam individuales, 31 Grand Slam en títulos de dobles femeninos, 10 Grand Slam en títulos de dobles mixtos, para un total combinado de 59? Marcando el récord de la era abierta de la mayor cantidad de Grand Slams ganados por un solo jugador. Esto es demasiado fácil, ¿eh? Martina Navratilova. Qué jugadora, increíble. ¿Verdad? Increíble. Impresionante. Sí. Vamos a ver esta. ¿Qué tres jugadores están empatados en haber ganado 20 Grand Slams en sencillos? Pero qué fácil. Nadal, Federer y Djokovic. ¿Cuál es tu favorito de los tres? Nadal. Hay una foto en lo que es Hay como una, tu oficina, ¿verdad? Una pintura ¿verdad? De Nadal en mi oficina, sí. ¿Es tu favorito? ¿Sabes que me encantan Nadal y Federer, los dos? Siempre me han encantado los dos. Me encanta
el espíritu de Nadal, como siempre lucha y siempre juega cada punto como si fuera el último. Si yo te dijera que me gusta el mindset de Djokovic, ¿por qué hace? A mí no me gusta Djokovic, pero respeto a la gente que le gusta, porque la verdad que es... ¿Qué no te gusta de él como jugador? Yo no sé, las cosas que dice, más que nada. No, se meten problemas con las cosas que dice. Y las cosas que ¿no hizo... Será que, ¿no será que quizás tienen cosas sí, en algo común? En común. Las cosas que dice, las cosas que hizo cuando el COVID, hizo una, cuando, al principio del COVID, no se quiere vacunar y habla en contra de la vacuna. Más que nada yo creo que el problema es que Nadal y Federer son tan queridos. Sí. Tú sabes que... A veces le ha hecho un poquito más difícil que la gente lo quiera. Pero lo ha ido consiguiendo poco a poco. Y si gana el Grand Slam ahora, que no sé si lo va a haber ganado una vez esto salga, pero está a punto, está a dos matches de ganar el Grand Slam. De ganar el Grand Slam. Que no pasa desde 1969. Y va a estar difícil porque él es todavía joven. Quien lo puede detener es su cuerpo. Ya. Yeah. ¿Viste? Que fueron fáciles. Gracias a la gente de Vueltas College por esas preguntas, pero fueron fáciles porque no, lo que queríamos deporte, saber claro. Es tu deporte, eso van a ser fáciles. Nosotros vamos ahora al ping-pong y entonces a lo que viene por acá Kenny, que trae, ¿verdad? El ping-pong es básicamente unas preguntas que nosotros te vamos a hacer. Tú las contestas y en el caso de que tú no quieras contestar, pues entonces hay que darse un shot. Yo estoy seguro que tú me las vas a contestar las tres. O sea, las preguntas que te voy a hacer, eso no te vas a tener que dar ese shot. Antes de eso... Estoy nerviosa. Tú ves que acá tengo la firma de todas las personas que he entrevistado. Y quiero decirte, ¿izquierdo o derecho? Izquierdo. Izquierdo. Bueno, pues entonces te toca firmar este. No te preocupes que yo solamente los uso para las entrevistas. No juego tenis con ellos ni nada de eso que pudieran estar... Con otro olor. Y entonces quería preguntarte, ¿plata, oro o negro? Oro. Oro. Sabía, no sé ni por qué pregunté. Algo me decía, y yo creo que se me fueron, ok, se me fueron por aquí. Aquí está. Aquí está. Déjame soltarlo para cuando me lo tenga que poner, no se me haga tan difícil. Aquí está. Esta es mi parte favorita, porque yo soy como un nene. Donde tú quieras. Donde tú quieras. Voy a hacer bien despacio para que salga bien. Me tiene. Me encanta. Vamos entonces a la... ¿Qué tú crees? ¿Las vas a contestar todas? Si la opción es tomarme eso. Las vas a contestar, las voy a ¿verdad? Contestar. Bueno, pues eso me gusta porque yo creo que las vas a contestar todas también. Y si no las quiero contestar y no quiero tomarme el shot, ¿qué pasa? Yo me lo bebo por ti. Ok. Pero yo estoy seguro que tú no vas a hacer eso. Tú las vas a contestar todas, ¿cómo no? Ok. Dale. ¡Wow! Esta es la única... ¿Quién las escribió las preguntas? Producción. Y estos tipos no... ¡Wow! Si pudieras llevar el 2016 al 1992 y tuvieras en la misma mesa tuya para escoger... A Mary Jo Fernández por Estados Unidos y Mónica Puig por Puerto Rico para poder jugar dobles. Recuerda que en el 92 no tenías la opción de una pareja. Bien fácil. Si pudieras llevar el 2016 al 1992 y estaba Mary Jo Fernández por Estados Unidos y Puerto Rico te presentaba la opción de Mónica Puig, ¿a quién escogías? Indudablemente a Mónica. Y creo que podríamos haber ganado una medalla. Cuando dice, o sea, eso hubiese sido una decisión fácil. Facilísimo. ¿Y ganaban? Podíamos haber ganado. Tenía que practicar un poco más los dobles. Pero yo estaba en aquel, o sea, en el 92 yo estaba número uno en el mundo en dobles. Y yo tenía esta sensación de invincibilidad. Ajá. O sea, no había quien me ganara. Yo gané, en el 92 yo gané el French Open, Wimbledon, la medalla olímpica, el US Open y los Championships. Corrido. Y después gané de nuevo el Australian Open, el French Open, y me llevé 6 Grand Slam consecutivos. Y otros 10 torneos entre medio, ¿no? O sea que yo estaba en el tope de mi carrera. Y si yo creo que las Olimpiadas también, los equipos de las Olimpiadas son diferentes a los equipos profesionales. Profesionales porque tienes que jugar con alguien de tu país. De tu país. O sea que yo, Conchita y Arancha hubieran sido el match más difícil. Yo sé que no hablamos mucho de eso, pero...
cuando la gente me habla de la historia deportiva de Puerto Rico y de presión, yo no me quiero imaginar lo que significó estar en Barcelona frente a Conchita Martínez y Arancha Sánchez Vicario, que son de ahí, y los reyes de España mirando. Se presentaron. ¿Tú sabes cómo se presentaron? ¿Tú sabes la historia esta? No. No, ok. Mary y yo estamos ganando 6-2, 3-1. Yo estaba sirviendo 30-15. O sea, que estaban cruising. Cruising, sí. Y el estadio estaba lleno. Habían 12,000 personas en el estadio. Y habían dos sillas vacías en la primera fila. Estamos 3-1. Yo sirviendo 30-15. Le doy el primer servicio, lo fallo. Entre mi primer servicio y mi segundo servicio, entran estos dos individuos a la cancha sin esperar al cambio de cancha. Entraron a sentarse en su sitio. Y yo estaba, obviamente, esperando que se sentaran porque uno no se puede jugar el punto. Y cuando hago el segundo servicio, pues hice doble falta. Y voy a donde Merillo, le digo, Merillo, ¿qué rayos están haciendo esas dos personas? Me dice, Gigi, cálmate, es el rey y la reina de España. O sea, tú no sabías. No sabía, que... no, porque estaba tan enfocada. Gracias a Dios no tenías Twitter, porque quizás hubiese ido a Twitter. Pero mira, no. ¿Quiénes son? Yo estaba tan enfocada en el partido, en el, ¿no?, partido. Entonces ahí llegaron el rey y la reina, y las españolas subieron su juego, pero brutal. O sea, que le añadieron, o sea, la presencia de ellos subió el nivel. Y lo estaban haciendo durante todas las olimpiadas, que venían a los juegos de, o sea, el último juego para la medalla de oro. Y ellos ganaron los próximos 6 juegos. Ganaron el segundo set 6-3, y el tercer set estaban 2-0 arriba, hasta que pudimos de nuevo remontar. O sea que, buena historia. No, oh, súper, imagínate. Segunda, Germán Riquejoff fue presidente del COPUR desde el 1977 hasta el 1990. ¿El trato de él hacia Gigi Fernández fue justo o injusto? No me recuerdo. ¿No recuerdas cómo fue el trato? Me vas a poner a beber. Prefieres eso, ¿verdad? No, o sea, que dame más detalles. O sea, el trato de él como presidente del COPUR, el tiempo que tú estuviste representando a Puerto Rico, él era el presidente del COPUR. ¿Cómo tú, o sea, sentiste que fue el trato? Ok, entiendo la pregunta. Para mí que fue justo. O sea, yo en esa, del 76 al 90, ¿a cuál? ¿Al 90? Del 77 al 90. Ok, el 79 fueron las Olimpiadas, los Panamericanos en Puerto Rico, que fue la banderada, que la decisión la tomó él. Yo en Habana gané 3 medallas, uh-huh, en el 82, sí. Yo no tengo, o sea, no, yo creo que fue justo. O sea, siempre se dice... Pero eso, ¿quién se recuerda? ¿Tú te recuerdas lo que tú estabas haciendo hace 30 años? Posiblemente sí. Depende, okay, cuán importante. ¿Cuántos años tú fuera? Tienes? Yo tengo 41. ¿Tú te recuerdas lo que estabas haciendo a los 10 años? Bueno, yo me acordaba que cuando fallaba canastos, mi papá viraba el retrovisor en el carro para que no me quería ni siquiera mirar. O sea, yo me acuerdo de cosas que me impactan. Ya, o me, pues, aparentemente no me impactó. Porque no, o sea, yo tengo 57 años. Tú sabes, eso fue hace... más de 30 años que estamos hablando. Pero sí te quiero preguntar algo. Por algún tiempo siempre se dijo que tú condicionaste tu participación para los Juegos del 92. Desde pedir una cantidad de dinero, tenías que ser la banderada. ¿Cuán real es esa historia? Mira, yo entiendo que mi agente en aquel momento se aprovechó de mí. Porque él tenía su agenda. Y su agenda era política. Y él quería que yo jugara tenis por Puerto Rico. Esa era su agenda. La mía era ganar medalla de oro. Y se aprovechó de mí. ¿Tú entiendes que lo que se contó fue en gran parte quizás no necesariamente para ayudarte? Fue, no, o sea, eso que se contó fue, o sea, para perjudicarte. Y se supone que la gente, tu agente te... trabaje para ti. Trabaje para ti y haga las cosas que son mejor para ti. Pero él no tenía mis mejores intereses en su mente. Solamente él tenía su agenda. ¿Tuvo mucho tiempo después contigo? Lo dudo. No, pero no me recuerdo porque eso fue hace 40 años también. Pero yo creo que no. Yo estoy casi segura que no. Yo tenía dos agentes, uno en Puerto Rico y uno en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Vamos a ver esto. Tienes el poder de que una de estas tres cosas se haga realidad. Pero solo puedes escoger una. Te voy a leer tres cosas que tienen posibilidades de convertirse en realidad. Pero solamente puedes escoger una. La primera, haber ganado una medalla de oro por Puerto Rico. La segunda, la estadidad. La número tres, que tus famosos tweets
nunca se hubieran escrito? Número uno. Haber ganado una medalla de oro por Puerto Rico. Uh-huh. Sin duda. ¿Qué tú quisieras que la gente, ya que no vas a tuitear, ya que no vas a escribir nada, porque eso, ¿verdad?, lo acabas de decir, eso está puesto en esta entrevista. ¿Qué tú quisieras que la gente en Puerto Rico, si tuviera que escucharlo, no leerlo, pero escucharlo de tu boca, escuchara de Gigi Fernández? Yo soy puertorriqueña, siempre he sido puertorriqueña. Tengo el orgullo de Puerto Rico dentro de mí. Siempre he llevado el nombre de Puerto Rico en alto. Tuve que jugar tenis por el equipo de los Estados Unidos para conseguir mi sueño de ganar medalla olímpica. Y espero que lo entiendan. Cada persona toma las mejores decisiones que puede tomar. Nadie es perfecto. Hay muchas cosas que yo obviamente quisiera no haber hecho. Pero ¿qué uno va a hacer, no? Uno aprende. Yo siempre he tenido la buena suerte de aprender de mis errores y tratar de no repetirlo. Y uno hace lo mejor que puede. O sea, la vida es bien larga, ¿verdad? Estamos todos en este ajetreo de lo que le llamamos la vida. Y uno hace lo mejor que puede. Y yo hice lo mejor que pude en aquel momento. Pero tu decisión de perseguir tu sueño de una medalla de oro, ¿tú lo podrías catalogar como una decisión errónea? Es que no lo puedo. Yo diría que sí y no. Porque si no hubiera representado, o sea, si hubiese podido representar a Puerto Rico en las Olimpiadas y ganar medalla de oro, eso es lo que yo hubiera decidido. O ganar cualquier medalla. O sea, hasta participar, ¿no? Porque yo, como te dije, ya yo había representado a Puerto Rico, uh-huh, en las del 84. Y tengo las medallas de oro. Y eso me ha cambiado la vida. O sea, ser medallista de oro olímpica te cambia la vida. Pero indudablemente. Y me cambió la vida. Entonces, no quiero no tener las medallas de oro. Y el amor de Puerto Rico. Cuando lo sopesas entre esas medallas de oro y el país. Pero ¿cómo uno mide el amor de Puerto Rico? Porque es bien difícil medirlo, porque si te dejas llevar por las redes sociales y los haters, ese no es el amor de Puerto Rico. O sea, hay muchas personas en Puerto Rico que me apoyan y que me quieren y que han seguido mi carrera y que me entienden la decisión que yo tomé. Y uno nunca va. Y también esto, como tú dijiste anteriormente, esto es político. Uh-huh. Y se divide bastante por el ámbito político. Y uno no puede vivir su vida preocupado de lo que piensan las otras personas. ¿Eso lo entendiste, lo has entendido en los últimos años un poco más? Bastantes años. O sea, yo, desde que yo era, cuando uno está en el, o sea, cuando uno es una figura pública, uno aprende a no dejar que las cosas que las personas dicen de uno le afecten. Porque siempre hay los que están en contra de ti, los que te quieren y los que están en contra de ti. Para tú haber entendido eso durante toda tu carrera y que al día de hoy a tus 50 y pico de años, todavía lo que pueda decir alguien a través de las redes sociales te afecte, es que todavía estás en ese proceso de sanar y de entender que no importa lo que ellos opinen, ¿verdad? Cada cual tiene derecho a una opinión. Si tú leyeras las cosas que me dicen por las redes sociales, es imposible que no te afecte las cosas que dicen. Y tú las has visto. Yo te las he mandado para que las leas. Sí. Es fuerte. O sea, los insultos. O sea, Vendepatria es lo más nice que me dicen. Y es horrible. Yo tengo un sueño. Quiero saber si tú me puedes ayudar a cumplirlo. ¿Qué tú crees? Dale. Hacemos el compromiso aquí en One and One. Yo sé que tú... O sea, yo puedo mover cielo y tierra. No como tú. Tú puedes mover cielo y tierra. Yo creo que Puerto Rico merece una foto. Una foto que tenga... Una foto que debió haber sucedido. Desde mi punto de vista. Una foto que tenga a Gigi Fernández, una foto que tenga a Mónica Puig y una foto que tenga a Yasmín Camacho Quinn. Yo creo que como puertorriqueños, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos que hay tres mujeres
que en diferentes circunstancias de sus vidas, con situaciones completamente distintas que describen claramente lo que es Puerto Rico. Gigi Fernández nace en Puerto Rico, representa a Estados Unidos. Mónica Puig, ¿verdad? Nace en Puerto Rico, se desarrolla en los Estados Unidos, pero representa a Puerto Rico. Yasmín Camacho Queen nace en los Estados Unidos, se desarrolla en Estados Unidos y representa a Puerto Rico. ¿Te comprometes conmigo a trabajar y lograr esa foto? 100%. ¿Es una promesa? Prometido. Gracias por este tiempo. Gracias, Gigi. A ti. De verdad, gracias. Que gracias.